Estamos en Orcomuelle, la localidad de Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Estamos por iniciar el sendero del funicular, así se llama, rodeado, miren, de toda esta naturaleza bella. Los más viejitos usan los palos, eso. Filmen, filmen. Bueno, estamos acompañados por mi amiga Paola, que va allá, préstame. Ahí se va Paola. Hola. Aquí está la Sofía. Julieta. Que me está por hacer una colaboración del video. Bueno. Esto viene preparado por todo, güey. Bueno. A ver. Funicular era un proyecto de la Universidad Nacional de Tucumán del año 1948. Hay varias partes de las vías del tren, sí. Por acá, y también hay como los vagones, sí. Están tirados por todas partes. Sí, eso quiero saber, queremos conocer, a ver. La idea era llevar a la gente de acá de Orcomuelle hasta San Javier. El funicular es como un tren, o sea, va sobre rieles, sobre las vías, sin que haya una locomotora, digamos. Son simplemente vagones y son eléctricos. Así funcionan los funiculares. Lamentablemente, en el año 1955 vinieron los militares y se terminó el proyecto. Así que quedaron abandonadas las vías. Acá me dice Sofía. Ya incluso están los vagones, todos abandonados. Esta es una parte de un vagón. Adelante. Adiós. Adiós. Che, hermoso acá. Las tolvas. Ah, con esto dice. Esto, ¿qué dice? Facilitó la construcción del funicular. Las tolvas. Y acá como llueve, debe ser que esto es como un río, ¿no? La verdad que esto es hermoso. Estamos rodeados de las yungas, ¿no? Las yungas le llaman así a la selva de montaña. Y arranca en Venezuela, hasta acá, hasta el noroeste argentino. Es enero, no hace el calor que venía haciendo estos días en Tucumán. Tiene una leve inclinación el sendero, ¿no? No es empinado. Buenas, ¿qué tal? Rápido. Estamos cruzando el segundo puente con un montón de gente ya atrás nuestro. Chicas. Adiós. Muy fácil para mí. Necesito más acción. ¿Falta mucho? No, ya falta un tercer puente. ¿Cómo vamos a volver o vamos a ir por el otro sendero? A este quiero ver.
Esto no es nada. Adiós. Chao, Flacunchi. Tercero y último puente que se permite pasar. El proyecto incluía, el proyecto original, 6 puentes, pero solo dejan pasar hasta este puente, después ya no más. Qué bárbaro, todos estos años, cómo la naturaleza ha avanzado sobre las vías, ya los árboles han crecido sobre las vías. O sea que la idea de reactivar esto, la construcción, no sé si será viable, ¿no? Creo que conviene más hacer una aerosilla, o como en Salta, un teleférico. Bueno, fin del camino, amigos. Como verán, este está roto. Voy a seguir ya por la senda del funicular, una pena. ¡Ay! ¡Ya está! Ya está, llegamos. ¡Llega! Estamos iniciando el descenso. La verdad que una linda experiencia. Parece corto el camino, pero... Sí, yo creo que le da para un poquito más. Lástima que no estén habilitados los otros 3 puentes. De todas maneras, lindo lugar para pasar el momento, se los recomiendo a todos. ¡Mamá! ¿Por qué se fuido? Soy yo, no ve que voy corriendo. ¡Mamá!